Vamos a hacer una perspectiva por el método del arquitecto. Para hacerlo por el método del arquitecto, colocamos a partir del plano del cuadro, que va a ser este, por encima, colocamos la forma de la casa. Vamos a hacer, por ejemplo, que tenga esta inclinación. Dibujamos entonces el rectángulo que va a ser la casa, por ejemplo, de aquí a aquí. Y esta va a ser la planta. Nos acercamos. Vamos a hacer, por ejemplo, una división por aquí, más o menos hasta la mitad. Traemos por aquí una línea y luego vamos a cortar, por ejemplo, por aquí, quitarle un fragmento. Por último, le aumentamos aquí un trozo. Bueno, esta es la planta de la casa que ya podemos marcar con tinta. Vendrá por aquí, y ahora vamos a hacer el alzado. Entonces tenemos un cuadrilátero, dibujamos la línea de tierra, proyectamos la altura de la casa, por ejemplo, esto será el bajo y esto será la primera planta. Tenemos ya las dos plantas de la casa y por último hacemos la división, por ejemplo, colocamos este prisma aquí en la parte inferior. Hacemos la separación esta, correspondiente a esta línea, y la separación esta. Y ahora vamos a colocar, por ejemplo, pues aquí una ventana, por ejemplo, hasta aquí. Aquí, por ejemplo, otra ventana. Y aquí vamos a colocar una mayor, todas a la misma altura por arriba. Y aquí, por ejemplo, otra. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí un tabique y aquí otra ventana. Bueno, tenemos ahí un alzado y a partir de ese alzado ya podríamos calcular las sombras en planta y alzado, sin necesidad de hacer una perspectiva. Marcamos el contorno de la casa. Marcamos la línea de tierra y ahora marcamos las líneas fundamentales. Pues, por ejemplo, tenemos aquí esta línea vertical, esta separación de los dos pisos, este tabique que sirve de columna, los extremos del hueco de la ventana, el saliente correspondiente a esto. Bueno, una vez que tenemos ya las dos vistas, podemos empezar la perspectiva. Dibujamos aquí el rectángulo y aquí el saliente. Podríamos calcular aquí, nos ponemos así, como si lo estuviéramos viendo en diédrico. Calcular las sombras, para eso necesitamos la profundidad de los detalles, por ejemplo. La profundidad de esto que entre más allá, vamos a poner hasta aquí. Entonces el tabique va a venir por aquí. Y la ventana esta vendrá por aquí, mientras que esta, pues por ejemplo, vendrá por aquí, esta vendrá por aquí, y esta vendrá por aquí, y esta vamos a darle un poco más de profundidad. Bueno, ¿para qué nos sirven estas profundidades? Pues simplemente, si yo marco la dirección de los rayos solares, que se supone que son paralelos tanto en planta como en alzado, lo marco aquí, lo marco aquí. Todos los rayos en alzado vienen según esta dirección, mientras que en planta sus proyecciones son estas. Eso quiere decir que el plano este, la intersección de este plano, si giro ahora esto, y este que por ejemplo está a 45 grados, la intersección de este plano con este me determina la posición exacta del rayo. Por tanto, el rayo viene según esta dirección, por tanto, la sombra de la casa vendrá según esta línea. Esto vendrá según esa línea, según esa línea. Bueno, tenemos por ejemplo que esto corta aquí. Por tanto, proyectamos este punto.
la sombra de la casa va a venir por aquí sobre la ventana, pero aquí sobre la pared. Bueno, viene por esta dirección, o sea que vendrá hasta aquí, pero la sombra de esto sigue esta dirección, también sigue esta dirección, corta aquí, levantamos y donde corte aquí hacemos esto. Por tanto, la sombra es esto, 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 esto y esto. Hacemos lo mismo por aquí, esta dirección, corta aquí en la ventana por aquí, pero por el muro por aquí. Y ahora seguimos la dirección, por ejemplo, de este detalle, por aquí, y esto en realidad corresponde aquí, a, como estamos dentro del muro, a esto. Entonces viene por aquí, la sombra de esto, tenemos hasta este punto, o sea que en realidad a partir de aquí la sombra pues iría hacia ese punto. Mientras que este que está más entrante, pues esto, corta aquí, subimos, eso quiere decir que viene por aquí. Bueno, y ahora la sombra de esta línea será una paralela. Entonces tenemos ya la sombra por aquí, por aquí, aquí ya nos queda todo en sombra. Bueno, abajo podríamos hacer que esto entrara un poco menos hacia adentro para que se viera algo de la ventana. Bueno, luego lo hacemos, variamos un poco la posición. Entonces, subiendo esta línea viene por aquí, resulta que corta aquí detrás, entonces viene por aquí, esto sigue esta dirección, corta aquí, la sombra de esto es esto, entonces tenemos esta sombra y luego esta, lo mismo, sigue por aquí, sigue esta dirección, entonces corta aquí, levantamos vertical, será este, y lo mismo aquí, corta aquí, levantamos vertical, corta aquí y por aquí horizontal. Bueno, eso quiere decir que la sombra de aquí decíamos que íbamos a variarlo para que no nos quedara tan hacia adentro la sombra. Podríamos bajar incluso la ventana más. Bueno, entonces marcamos aquí, tendríamos entonces la sombra sobre la ventana, sobre la ventana. Aquí entra bastante más porque tenía más profundidad. Aquí viene por aquí. Aquí, como decíamos, esto entra hasta aquí. Si la ventana llegara más hacia abajo, pues vemos que entra más, o sea que vendría por aquí, mientras que esto vendría por aquí, hasta abajo. Ahora vamos a hacer que llegue solo hasta aquí. Bueno, si entra solo hasta aquí, esto subiría también. Vamos a hacer una línea por aquí y por aquí. Esto entra hasta aquí, luego hasta aquí, luego empezaría a subir hasta aquí. O sea que vendría por aquí. Bueno, siempre conviene revisar porque es fácil que falte alguna línea. Tenemos las de las ventanas, tenemos el del tabique por aquí, luego sigue por aquí, luego la este saliente hasta aquí. Y sube, pues esto vendría hasta aquí. Vamos a hacer que llegue hasta aquí. Y luego una vez que tenemos esto, tenemos solo la sombra de esto. O sea que habría que diferenciar lo que es la sombra de esta línea, que sería esta hacia arriba y luego esta. Bueno, en la perspectiva se ve mejor, mientras que la sombra por aquí habría que marcar todo esto de sombra, esto también, y esto pues igual ya no lo terminamos porque va todo hacia atrás. Como esto es saliente, pues lógicamente al proyectar aquí este punto con los rayos de sol cae aquí, lo bajamos y en realidad esto está más hacia adentro, esto saldría de aquí, o sea que en realidad el que viene por aquí es este. Luego la sombra de esto va a ser esto. O sea que sería algo así. Que realmente la sombra no es este, el saliente de arriba es este. Por tanto la sombra es solo esto. Así. Bueno, y esto quiere decir que aquí habría luz. Bueno, decíamos que era una perspectiva cónica. No nos interesan las sombras en la planta de alzado, sino la cónica. Pero bueno, así se intuía mejor. Entonces, para que nos quede dentro, ponemos, como ya dijimos, vamos a hacer, por ejemplo, habíamos dicho que por aquí el plano del cuadro,
pi. Y ahora vamos a poner el punto de vista, lo vamos a poner cerca, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer que no vea esta cara, que solo vea esta. Entonces, si solo ve esta, pues bueno, se distorsiona un poco. Entonces continuamos esta línea y el punto de vista lo tenemos que colocar más hacia esta línea, por ejemplo, aquí. Y sale dentro del papel, sí. Nos acercamos un poco. Nos alejamos. Vamos a darle batería. Bueno, una vez que tenemos esto, hacemos las paralelas. Cogemos otro color. Paralelas por V. A la dirección de la casa y a la otra dirección. Por tanto, dos líneas ortogonales que cortan al plano del cuadro. A ver que nos salga dentro. Que cortan al plano del cuadro en este punto. Por V una paralela a esta dirección. Bueno, parece que quedaría algo más lejos. Y luego paralela a esta. Bueno, aquí son 90 grados, aunque no lo parezca. Y ahora colocamos la línea de tierra donde queramos, por ejemplo aquí, siempre paralela al PC, línea de tierra, y por ejemplo la línea del horizonte también donde queramos. La casa va a ser más alta, por lo tanto va a quedar ahí adentro, línea de horizonte y plano de cuadro. Bueno, como ya digo, a mí me gusta más otro tipo de perspectivas, donde realmente esto quede abajo y esto lo subo, pero bueno. Bueno, una vez que tenemos esto, podríamos proceder de varias formas. Una, por ejemplo, obteniendo las trazas. Si tenemos la traza de estas dos líneas, la bajamos a la línea de tierra, una y otra. Y tenemos que la fuga es esta. Por tanto, la perspectiva de esa línea, de esta y esta, es esta y esta. Bueno, ya tenemos ahí la perspectiva de esas dos líneas. Ahora vamos a hacer la de las otras dos. Resulta que la traza, a ver, teníamos que la traza era esta. Y la de esta era esta. Entonces de aquí sale en esta dirección hacia aquella fuga. Y igual que esta sale de aquí, pues esta la sombra que venía por aquí. Bajamos este punto. Ahora, a ver, teníamos, sí, decíamos, esta es la sombra, pues aquí ahora por ahí ya no la terminamos y por ahí detrás. Bueno, teníamos entonces la perspectiva de esta línea que iba hacia esa fuga. Teníamos luego la perspectiva de esta línea que coincide con esta. Podemos dibujar la traza y fugar hacia aquella fuga. Y ahora íbamos a hacer la perspectiva, teníamos la de esta, ahora teníamos la de esta y me falta la de atrás. Tiene aquí la traza, bajo la traza, ahora si me queda muy lejos, como ahí que me sale fuera de, entonces lo que puedo hacer es, utilizamos este método, alinear el punto de vista con este punto y vemos que corta aquí. Entonces lo único que hay que hacer es bajar este punto hasta esta línea, ya que pertenece a esta línea. La perspectiva de A, alineando V con A, pues me da en el plano del cuadro este punto. Bajo una vertical y ahí está. Por tanto, la perspectiva de esta línea irá hacia, voy a llamar a esto F1 y esto F2. F2 estaba aquí. Bueno, pues como decía, la perspectiva de A es esto, por tanto va hacia allá, hacia F1. Bueno, ya tengo la perspectiva de lo que es el cuadrilátero de la casa. Que es esto con esta franja por aquí. Y ahora voy a acercar un poco para verlo mejor. Ahora necesito esta división. Entonces es una línea que viene por aquí, sale de aquí bajo una ortogonal. Y fuga también hacia esa fuga. O sea que viene por aquí. Necesito esta línea, la prolongo, corta aquí, proyecto ortogonalmente a la línea de tierra y fugo hacia F2. O sea que es esta línea. Ya tengo la forma, ya solo me queda esta. Necesito también esta línea en la profundidad que no coincide con esta.
Esta no coincide, esta sí, decíamos que coincidía. Entonces hicimos la primera, que es esta. Puedo hacer esta línea, corta aquí, traigo y fugo hacia F2. Y por último necesito este, entonces prolongo, corto aquí, traigo aquí y fuga hacia F1, que viene por aquí. Bueno, ya tengo la planta en perspectiva, que es todo esto. Ahora lo único que necesito es darle las alturas, que las alturas las tengo aquí. Entonces tengo la altura de la primera planta, que llamaré H1, y la altura total, que llamaré H2, hasta la base, hasta la línea de tierra. Entonces cojo esa altura, la coloco aquí, y tengo H1, será esto. Y la totalidad, que es H2, la coloco aquí a continuación. Bueno, esto parece que es la mitad. Entonces, eso quiere decir que fuga hacia allá y fuga hacia allá. Levanto verticales, ya tengo la casa por detrás. Fugo hacia F1 y por aquí fugo también hacia F1 y por aquí detrás cortaba aquí. A ver, esto conviene tener la referencia de la recta y por aquí cortaba también, iba hacia F1. Que luego va bajando y aquí detrás también va hacia F1. Bueno, tenemos entonces ya las líneas fundamentales, marcamos esto, vemos que no es este punto sino este, levantamos una vertical. Y esto va a llegar exactamente, pues tendremos que coger la altura de esto también, que es H1. Entonces la podemos colocar ya que es esta línea a partir de aquí. Entonces H1 la colocamos aquí. Y a partir de aquí fugamos. Eso quiere decir que en realidad la altura que viene por aquí corresponde a esta línea. Pero luego fugamos hacia F2 y vemos que corta aquí. Entonces, ¿qué tenemos en el primer plano? Pues tenemos este detalle y tenemos este. O sea, el detalle del saliente hasta aquí. Entonces vamos a ir marcando ya lo que realmente nos queda, o sea, corresponde a este punto y a este. Entonces tenemos esta línea, como es la misma que esta de aquí abajo, no hago esta línea, proyecto este punto, corta aquí, lo traigo y fugo, corta aquí. Entonces ya puedo levantar aquí una vertical. Esto fuga hacia F2, corta aquí detrás, levanto una vertical. Bueno, ya tengo ese saliente que llega hasta aquí. Y esto venía por aquí, en el primer plano, cortaba aquí y cortaba aquí. Eso quiere decir que viene por aquí. Ahora fuga hacia F2, por aquí hasta aquí. O sea que andaría proyectando hacia F2, tengo esta línea hasta que corte por aquí a la vertical. Levanto una vertical. Y fuga también allí hacia F2. Ya tengo ahí el saliente. Bueno, una vez que tengo el saliente, lo mismo. Por aquí detrás, llega hasta la esquina, hasta aquí, levanto una vertical. Y esto va a sobresalir un trozo. Tenemos aquí el primero, pero luego ahora entra. Esto va a entrar aquí un poco más que el siguiente. O sea que en realidad tenemos el entrante este, pero luego todavía hay este y hay la pared. Bueno, la pared era esta que viene por aquí. Bueno, eso quiere decir que una vez que tenemos este muro, luego tenemos este de aquí, que sería el último, el de atrás, o sea que no llega hasta aquí, sino que llegaría hasta aquí, hacia F2. Esa línea no importa porque va a quedar todo en sombra. Y ahora este saliente que vendría por este punto. Entonces levantamos una vertical hasta que corte aquí arriba. Y fuga hacia F1. Fuga por aquí hacia F1.
Y ahora por aquí detrás, por detrás es una vertical y se corresponde con esto. Entonces ya tenemos este pequeño saliente y luego tenemos el siguiente que corresponde a esta línea, que será este saliente, y luego la parte más entrante que corresponde a esto. O sea que ya tenemos tres huecos distintos a distintas alturas. Bueno, luego tenemos esto que era la continuación, que venía por aquí. O sea que a partir de aquí levantamos una vertical. Entonces levantamos por aquí una vertical, corta aquí, fugamos, levantamos aquí otra y ahí fugamos. Y allí fugamos hacia FSU2. Lo mismo aquí. Por tanto, ahí tenemos el prisma ya saliente. Proyectamos hacia FSU2 y corta aquí. Y ahora aquí, exactamente donde termina esto, levantamos una vertical y va a ser ya recto hasta arriba. Hay que ver a cuál corta corresponde esta línea, correspondía a la interior, por tanto viene por aquí, corta aquí y también lo subimos por aquí. No hay que equivocarse, corta aquí, fuga hacia allá, o sea que corta aquí detrás. O sea, viene por aquí y corta. Si fugamos por aquí hacia FSU2 vemos que corta aquí. Entonces sería la continuación de esta línea por arriba. Fugamos hacia FSU1 y cuando corte a la línea por este punto que va hacia FSU2 ya tenemos ahí el entrante. La parte de arriba es plana, como vemos, ya podemos entonces fugar hacia FSU2, fugar hacia FSU2 y aquí hacia FSU1. Bueno, tenemos ya la forma general de la casa, ahora habría que hacer los huecos. Entonces, de repente tenemos, por ejemplo, la altura de la ventana, esta y esta altura, estas tres alturas, 1, 2 y 3. Los marcamos aquí. Y esas tres alturas habría que proyectarlas e incluso su posición exacta. Entonces, marcamos aquí los puntos por donde viene, desde aquí hasta aquí. Y habría que hacer estas dos líneas. Entonces proyectamos estos puntos, fugamos, proyectamos esto, fugamos y corta aquí detrás. Por tanto ya podemos levantar dos verticales. Y ahora necesitamos las alturas a partir de aquí. Entonces cogemos esta altura y cogemos esta. La colocamos aquí y fugamos hacia FSU2. Corta aquí, por tanto ahora fugamos por ahí hacia FSU1 y por ahí hacia FSU1, ya tenemos el hueco de esa ventana. El grosor pues lo tendremos que situar a partir de aquí, entonces el grosor es una línea que viene por aquí, sale de aquí, fugamos, corta aquí, levantamos por aquí vertical y donde corte aquí hacemos una línea. Como todos son iguales pues los demás ya no los explico, entonces marcamos por aquí por donde va la ventana, marcamos la siguiente que tenía la misma altura, va hacia FSU1 y luego la altura de esto pues igual, a partir de aquí la proyectamos por aquí con el grosor también por aquí, decíamos que tenía mayor grosor, bueno, tenemos ahí ese hueco. Y por último también para esta lo mismo, proyectaríamos igual que proyectamos esto, digamos que estaba alineado con esto, entonces necesitamos la de este lado, la de este lado viene por aquí, entonces este punto lo fugamos hacia FSU1 y corta en este punto, levantamos una vertical, las alturas igual las colocamos aquí, las proyectamos y tendremos ahí el hueco de la ventana que fuga hacia FSU1, verticales y hacia FSU1. Lo mismo la profundidad. Bueno, por último ya haríamos igual esta ventana, que por quedar más hacia atrás, podríamos traer por aquí, fugar hacia FSU2, donde corte aquí, fugar hacia FSU1, y no haría falta hacer nada abajo.
Fugamos hacia F1, viene por aquí, fugamos hacia F2, corta aquí y traemos una paralela, o sea, hacia F1. Bueno, ahí tendríamos ya esa ventana y nos quedaría solo la de aquí abajo. Bueno, el problema es eso de el encuadre sobre el trípode que queda, pues, que apenas se distingue nada. Bueno, por último, para hacer las sombras. Bueno, estoy pensando que en realidad no cogí esta línea del horizonte, sino que cogí esta. O sea que en realidad, por si la hubiera puesto aquí, todas bajarían hacia aquí. O sea que es un tema que aquí no sé para qué puse esto, si al final me olvidé de que lo puse aquí y consideré la línea del plano del cuadro como línea del horizonte, porque vemos que todas fugan, todas las horizontales fugan siempre al horizonte. Por tanto, la línea de tierra es esta y nos olvidamos de esto, la línea del horizonte es esta. Bueno, el ejercicio está bien hecho, lo único es eso, que al principio dije que esta iba a ser la línea del horizonte. Si esto hubiera sido, hubiera salido mucho más distorsionado, hubiera todas las líneas paralelas, en vez de fugar hacia aquí, fugarían hacia aquí abajo, ¿no? Mientras que estas, en vez de fugar hacia aquí, pues hubieran fugado hacia la línea de abajo, hacia esta, aquí. O sea que en realidad lo único que tendría que haber hecho, si pongo aquí el horizonte, es proyectar las fugas aquí y hacer que todas las paralelas horizontales fueran hacia esas fugas, las que son paralelas. Bueno, una vez que tengo esto, ya vamos a calcular las sombras rápidamente. Estaba pensando en las sombras, si el horizonte estuviera aquí, las sombras de las líneas verticales serían unas horizontales que irían al horizonte, pero en el momento en que está aquí, pues las sombras irán hacia allá. Entonces, simplemente, si consideramos que la sombra, por ejemplo, de esta línea va hacia esta fuga, por ejemplo, por aquí, así. Puedo dibujar bien porque tengo el trípode delante de los brazos. Bueno, digo, la sombra de esta línea va hacia esta fuga, F3, mientras que vamos a poner la sombra de los rayos, tiene que estar, por ser todas las líneas verticales en perspectiva verticales, tiene que estar sobre esta fuga. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la sombra de este punto que no existe, que es ficticio. Entonces la sombra de esta línea iría hacia allá. Y la sombra, por ejemplo, vamos a ponerla que caiga aquí o aquí, por ejemplo. Entonces la pongo, por ejemplo, aquí abajo y entra dentro del papel, F4. Bueno, eso quiere decir que la sombra de este punto por atrás, donde corta F2, pues va hacia F4, corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta línea será una paralela que va allí. Eso quiere decir que la sombra de este punto va hacia F4, corta aquí, por tanto la sombra de esta línea será una paralela, fuga hacia F1. La sombra de esta línea irá hacia F3. Y ahora la sombra de este punto, como ya tenemos esta línea, va hacia F4, corta aquí. La sombra de esa línea será una paralela hacia F2. Y corta, al traer por aquí una línea hacia F4 en este punto. La sombra de esta línea, una paralela, va hacia F1. O sea que ya tenemos la sombra de toda la casa, por la parte de atrás, que es ese detalle. Podemos darle sombra para que se vaya viendo un poco más claro. Bueno, esa es la sombra de la casa. Ahora, por ejemplo, igual que esto va hacia F3, pues la sombra de esta vertical irá también hacia F3. Levanto una vertical, ahora tenemos aquí el grosor de la ventana. Sigue también hacia F3, levanto una vertical y la sombra de esto va hacia F4. Entonces corta aquí, la sombra de esta línea será una paralela. Ahora fuga hacia F4. Por tanto, corta aquí, la sombra de esta será una vertical y la sombra de esta una paralela a ella que va hacia F2. Y ahora la sombra de esta línea, pues como viene por esta línea, corta aquí. Y sigue, ahí tiene que levantarse, entonces podríamos coger un punto cualquiera, por ejemplo por aquí, ver su proyección, fugar,
hacia F sub 3, levantar una vertical y donde corte aquí, ahí tenemos la sombra de esta línea. Bueno, por tanto tendríamos la sombra ya completa. Sobre ese entrante. Entonces decíamos, ahora subía por aquí y ahora este detalle. Bueno, ahora ya no necesitamos esto, nos podemos acercar ya solo a la perspectiva. Podemos calcular las sombras directamente en la perspectiva, no hace falta. Bueno, pues decíamos, todas las líneas verticales tenían sus sombras hacia F sub 3. Que quedaba aquí detrás. O sea que la sombra de esta vertical iba hacia F sub 3. La sombra de esta vertical va hacia F sub 3, corta aquí, levanto una vertical. Las sombras, los rayos de sol siguen hacia F sub 4, entonces por este punto va hacia F sub 4, corta aquí, entonces era una paralela hacia F sub 1. Eso quiere decir que la sombra pues vendrá por aquí. Y por ahí hacia F sub 1. Aquí exactamente igual, hacia F sub 3, por aquí, el vertical, y luego donde corte al rayo, que va hacia F sub 4, por ahí hacia F sub 1. O sea que siempre en las ventanas nos queda ese entrante de sombra. Bueno, por último, aquí igual tenemos la sombra de este punto. Pues por ejemplo, esto va hacia F sub 3, esto va hacia F sub 4, corta la vertical de aquí, y esto iría hasta este punto, o sea que sería esto. A partir de aquí va hacia F sub 3, corta ahí detrás, levanta una vertical y esto va hacia F sub 4. Si por ejemplo cae aquí justo en la esquina, esto al ir hacia F sub 4 ahora tendremos la sombra que va hacia F sub 1. Bueno, entonces tenemos ahí el entrante. Y todo esto en sombra y el saliente por ahí. Bueno, lógicamente también esto quedará en sombra. Y si podemos ver aquí las sombras de las líneas ortogonales, este plano sigue en esta dirección, irían a la misma fuga, pues es la misma fuga que va a seguir esta dirección. Pero bueno, no hace falta que la calculemos porque en realidad esto va hacia F sub 3, corta aquí, levanto una vertical y esto fuga hacia F sub 4. Entonces cuando Andrea corte a esta línea aquí detrás, lo unimos con este punto. Entonces esto se mete un poco también hacia F sub 3, hacia adentro, vertical, y ahora esto vuelve a entrar dentro. Que Andrea esto puede quedar más hacia adentro, o sea, la sombra puede entrar aquí, o bien a lo mejor este punto queda más hacia arriba y entonces nos queda el entrante ese. Bueno. Entonces sigue esta dirección, una vertical y ahora entra vertical y ahora resulta que este punto corta más abajo, o sea que en realidad tiene ahí el entrante este que corresponde a este saliente. Vamos a dar algo más de contraste allí, justo al lado del objeto. Bueno, estaría ya en principio concluido. Hay que ver que por aquí sube. Aquí va hacia F sub 3 y luego sube vertical, luego venía por aquí, es la sombra de esto. Y ahora sube, puede darse el caso de que viniera más hacia adentro. Entonces tendríamos la sombra de esto que fuga hacia el mismo punto, una vez que cae aquí. Y luego la sombra de esto, que ya vimos cómo se hacía. Bueno, la sombra estaría ya completo. Por último, ya para concluir, simplemente decir, bueno, esto cortaba por aquí detrás y ya fugaba hacia F sub 1. Siempre conviene revisar porque es fácil que se nos olvide alguna sombra, algún detalle.
Bueno, pues ya para concluir decíamos, al haber hecho por una paralela esta dirección, pues teníamos que en realidad esta era la dirección de la casa, de ese muro de la casa, pero aquí tenemos otra dirección que nos lo da F sub 3. Entonces podemos coger F sub 3 y unirlo con V. Bueno, pues realmente esta es la dirección de los rayos, que es un dato que nos importaba, ¿no? Que viene dado por, en realidad, desde V la dirección esta. Mientras que si pensamos en el espacio, tenemos la distancia de la línea de tierra a la línea del horizonte, que coincide aquí con la proyección en planta del plano del cuadro. Entonces decíamos, el punto de vista está a esta altura, pues desde la línea de tierra al horizonte, y en realidad el horizonte pues queda a esta altura, aquí en el plano del cuadro. O sea que quedaría aquí y aquí el punto de vista, o sea que sigue esta dirección. Mientras que hacia abajo queda, pues realmente con esta altura, podríamos hacer un abatimiento de esto, pensar que esto hacia abajo, vamos a hacer el giro aquí, hacemos centro aquí, hacemos una perpendicular a esta línea, y ahora pensamos que realmente aquí está el punto de vista, aquí está la fuga, y hacia abajo cae todo esto. Por tanto, realmente este sería el ángulo alfa. Pensamos la dirección de los rayos es exactamente respecto al horizontal, pues este ángulo alfa, que sería el mismo que este. Entonces podemos decir que todos los rayos que vienen por aquí, por el espacio, que vienen por aquí, por ejemplo, la sombra de este punto es esto, por tanto el rayo es este, pues forma con el suelo realmente el ángulo este alfa, que es el mismo que este. Bueno, pues sería una forma de dejar más claro el efecto de los datos de los ángulos en la perspectiva de en esta perspectiva militar o militar, en esa perspectiva, como decíamos, del arquitecto, perspectiva cónica oblicua de dos puntos de fuga. Bueno, decir también que ya, pero ya es una cuestión, si los rayos, como vemos, inciden bajo cierto ángulo, pues siempre va a golpear una cara con más intensidad que otra la luz. Entonces vemos si, por ejemplo, este punto cae aquí, bueno, más o menos parece que lo sombrea igual, pero bueno, podemos diferenciar, por ejemplo, decir, bueno, pues esta cara la vamos a diferenciar un poco de las caras frontales, ¿no? Para que se perciban mejor los volúmenes, ¿no? Y por ejemplo, también el plano del suelo, pues a lo mejor darle más sombras que los planos que corresponden a planos horizontales. También este, por ejemplo, una sombra ligera. Bueno, pues ahí tenemos la perspectiva del arquitecto. No hay que olvidar lo que habíamos dicho, que el horizonte no estaba aquí. O sea, lo íbamos a poner aquí, nos olvidamos de él y lo consideramos en realidad como la línea del plano del cuadro. Lo podemos poner a la altura que queramos. Si queremos, hasta solaparlo aquí con la figura. Pero sería muy inteligible que se mezclara esto con la perspectiva.